Bienvenidos amigos de nuevo a su canal favorito, con mucho gusto. Hemos hecho un estudio muy concienzudo de las comidas saludables y mi esposa me pidió que hiciéramos este programa. En Costa Rica hay una zona que hay personas muy longevas y en la investigación que hicieron se dieron cuenta que habían tres cosas importantes, de las básicas. Ella es el calabacín, el frijol rojo y el maíz, que llaman las tres reinas. Yo le agrego el rey, que es el queso. El queso fresco es fantástico porque pega con todo. En este especial que vamos a hacer para comida saludable, para aquellas personas que son veganas o tienen problemas, voy a mostrarles cómo se puede hacer algo muy sencillo, pero que al mismo tiempo es muy nutritivo. Y como siempre, denle like, hagan sus comentarios, compártanlo con sus amigos. Con mucho gusto. Como pueden ver, este es lo que vamos a utilizar, lo vamos a partir, le quitamos la semilla, lo lavamos bien y lo ponemos a cocinar. También vamos a cocinar estos elotes o maíces tiernos para colocar al lado si quieren. Tenemos maíz de granado y tenemos también frijoles negros. Obviamente que tenemos queso y unas tortillas, ya van a ver cómo va a quedar todo bien rico. Es muy fácil para un sábado, para un domingo, que ustedes quieran preparar algo, simplemente es cocinarlo y servirlo. Así que ya venimos. Bueno, colocamos las mazorcas tiernas o los elotes. Vamos a colocarle una cucharada de sal. Vamos a ponerla a hervir y esperamos que estén listas para servir. Así que ya venimos. Hey, amigos, miren esta belleza. Esto lo consiguió mi hija. Lo pueden conseguir en el Walmart, en cualquier supermercado. Pero les cuento, esto es una bendición porque este tamaño es perfecto para lo que vamos a hacer. Vamos a partirlo, quitamos la semilla, incluso las voy a guardar para el verano y vamos a ponerla a cocinar. Así que ya venimos. Ok, mis amigos, les retiramos bien las semillas y ahora vamos a lavarlas. Porque es importante lavar la cáscara porque vamos a cocinar con picante. Esto le va a dar un plus agregado para que el sabor sea, el aroma que tiene es como si fuera mango. Pero le cuento que esto tiene una cantidad de nutrientes impresionantes. Estamos listos, vamos a ponerla en la olla de presión para que esté listo y ya venimos. Ok, mira, aquí tenemos ajo, vamos a sofreírlo. Un ajo, un diente de ajo grande o dos dientes, como ustedes les guste. Hacemos, sofreímos un poquito el ajo lo más rápidamente posible. Aquí viene la parte donde vamos a ingresar todo lo que es el squash. Coloqué uno entero porque lo quiero hacer como tipo puré. Ahora les voy a explicar. Así que ya venimos. Ok, le vamos a echar una cucharada de sal. Después probamos cómo queda, pero lo importante es que quede todo esto bien mezclado. Echamos agua suficiente. Se cubre y un poquito más. Ok, estamos listos. Ok, amigos, ya colocamos la tapa de la olla de presión. Vamos a poner la olla de presión a fuego medio alto, ¿verdad? Vamos a esperar unos 20 minutos más o menos y vemos cómo está la cosa. Esto es un poco suave, así que tener mucho cuidado, pero vamos a aligerar el proceso. Los elotes están haciendo y vamos a mezclar lo que es los frijoles y eso más adelante, así que ya venimos. Mis amigos, hay dos formas de hacerlo, con los frijoles enteros o también molidos. El que lo quiera comprar molido, pues lo hace. Si no, lo metemos en la procesadora y ya van a ver, le echamos un poquito de salsa Lizano y ya está listo. ¿Sí? Ok, amigos, voy a hacer lo siguiente. Esto quedó súper blandito, pueden mirarlo, está muy caliente, pero vamos a tratar de sacar todo como si fuera para hacer como una especie de puré. Así que ya venimos. Ok, amigos, aquí está el plato final. Me gustaría que lo hicieran en casa. Mi esposa me está diciendo que el sitio se llama la zona azul. Hay varias partes en el mundo donde las personas son más longevas. Y esta es una de las comidas que ellos preparan. Yo lo quise acompañar con un elote o un maíz tierno, que también se utiliza, y también un pedazo de aguacate, porque es lo que normalmente la gente usa. Tiene muchos nutrientes, pero lo que sí les puedo decir, amigos, es que este plato, les pido por favor, háganlo en casa. El aroma que despide solamente dan ganas de comer. Es tan delicioso, es tan fresco, lo hemos probado varias veces y les garantizo, no llena, pero sí nutre.
para aquellas personas que quieren comenzar una dieta o quieren mantenerse su peso ideal, pueden comenzarlo a hacer. Quiero repetirles, esto lleva maíz, frijoles y squash, pero esto es exquisito. Pueden acompañarlo también, como les dije, con queso fresco, porque es ideal. Así que en la vida, en la cocina y en el amor, háganlo con mucho gusto.